nos extrañamos que no supiera nada de lo que había pasado en Jerusalén. Le contamos que un tal Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras, nos había traicionado. Había sido condenado a muerte y crucificado. Que nos sentimos decepcionados porque esperábamos que él fuera a liberar a Israel de los romanos.